La mañana de hoy se llevó a cabo la ceremonia cívico-militar en el campo de Marte del Limó 1 Constitución, con motivo de conmemorarse un aniversario más de la batalla de Tarqui, el Día del Ejército Ecuatoriano, Día del Civismo, Día de la Unidad Nacional y el Día del Héroe Nacional. El acto contó con la presencia de varias autoridades del Cantón Arenillas y Huaquillas, además personal de tropa, conscritos y oficiales. El mismo inició con los honores y partes y entrada del estandarte nacional. Luego se entonaron las notas sagradas del himno nacional, que fue coreada por los presentes. Además, hubo la colocación de una ofrenda floral por parte de las autoridades. El discurso de honor estuvo a cargo por parte del teniente coronel de Estado Mayor Patricio Ordóñez, comandante del Limó 1 Constitución. Hoy, 185 años después, aún seguimos festejando esa gloriosa victoria en donde 4.000 bravos colombianos pudieron y sacaron y destituyeron del territorio a 8.000 del Perú. Así es como está grabado en el portete de Tarqui. El portete de Tarqui será el testigo de las glorias iniciales del ejército del Ecuador. Somos herederos de la sangre de Bolívar. Somos herederos del pundonor del mariscal Antonio José de Sucre. Pero sobre todo somos herederos de una tierra cuyos hijos están dispuestos a entregar inclusive su propia vida para poder defender de cualquier amenaza internacional. Gracias a todos ustedes, soldados de mi patria, por comprender y ser fieles a esa esencia de moralismo, esa esencia de espíritu patriótico que hace muchos años nos heredaron aquellos héroes que entregaron su vida, derramaron su sangre por la defensa de la patria. Hoy somos el ejército del Ecuador y enfrentamos amenazas más duras, más complicadas, amenazas internas que atentan con dañar la integridad de la patria, que atentan contra la población, la misma que todavía sigue teniendo la misma confianza que aquella lucha del portete de Tarqui para poder conseguir la victoria y poder mantener incólume a este país, a este pueblo, a este territorio tan pequeño pero tan grande en corazón. Finalmente se entonó el himno del ejército ecuatoriano y salida del estandarte nacional.